what it is. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. Un poco de actualidad de algunas de las selecciones en la previa de la Copa del Mundo. Llamativo lo que ha pasado en la selección de Portugal. Allí ha renunciado una de sus principales figuras y se perderá la Copa del Mundo. El fútbol luso se ha estremecido por la sorpresiva renuncia de una de sus figuras a dos meses del inicio de la Copa del Mundo. Se trata de Rafa Silva, compañero de los argentinos Nicolás Otamendi y Enzo Fernández en el Benfica. Silva tiene 29 años, participó del Mundial de Brasil 2014 y salió campeón de Europa con Portugal allá por 2016. Es más, el futbolista había sido convocado por Fernando Santos para los dos próximos partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA. Rafa Silva suma 40 presentaciones con los distintos seleccionados portugueses, 25 de ellas con la absoluta, con la que debutó en 2014 en un amistoso ante Camerún. El futbolista, que había sido convocado para los dos primeros partidos de la Liga de las Naciones, comunicó al seleccionador Fernando Santos que no iba a estar disponible para representar al equipo nacional. Según un comunicado publicado en la página de la Federación de Fútbol de Portugal, pido que las razones de foro personal sean respetadas por todos. Respetaré a la selección nacional, como lo hice en 40 ocasiones. Ayudé a conquistar la Eurocopa 2016 y la Liga de las Naciones y estaré siempre en primera fila apoyando al equipo de todos nosotros. Pero ahora necesito hacerme un costado por motivos personales, afirmó el jugador. La dirección de la Federación Portuguesa de Fútbol dijo que respeta la decisión del delantero. Rafa será para siempre uno de los nuestros y tiene nuestro reconocimiento y agradecimiento, aseguraron. Rafa Silva, la baja sensible de Portugal a dos meses del Mundial. Quedará en la intimidad el porqué, cuál es el motivo por el cual este importante futbolista de Portugal ha decidido quedarse fuera de su selección y por ende de la Copa del Mundo. Volvemos en cualquier momento con más Ovación Mundial, esperando a Qatar 2022.